Hola mis amigos pescadores, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal Pescando en Florida. Bueno mis amigos, en el día de hoy me encuentro aquí, ya ustedes vieron algunos videos míos en este lugar. Ha sido un lugar que he estado pescando en otros videos mojarras y en el día de hoy me encuentro aquí, vengo a tratar de pescar algunas que otras mojarras, pero tengo entendido la persona que me mandó, que me recomendó este lugar en el día de hoy, que lo que está picando son las cuberitas, así que bueno, bienvenidas serán las mojarras si las logro capturar. Y aquí voy a estar pescando con unos amigos, con Ray Bay, que es de mi mismo pueblo allá. Yo soy cubano, él es también de Cuba, somos amigos de Cuba. Un saludo amigos, bienvenidos al canal de José Luis, apóyenlo. Buen muchacho, buen pescador y amigo. Aquí estamos compartiendo todos juntos. Esa es la cosa hermano, muchas gracias, bendiciones. También me encuentro con mi amigo Gruber, ya ustedes también lo han visto en otros videos anteriores. Saludos ahí, esa es la cosa hermano. Y también me encuentro con otros amigos, aquí de que nos hemos encontrado aquí, pescando aquí. Aquí los podemos ver. Saludos para la cámara. De Cortés. Son de Cortés. Todos somos, todos los que estamos aquí en este sitio hoy, en la mañana de hoy, somos todos pinareños. Yo soy de Cuba, soy pinareño, señores, pues si no se los había dicho. Y bueno, mis amigos, aquí voy a estar pescando y como ya les digo, voy a estar pescando o intentar realizar una pesca de cuberas o de mojarras. Cualquiera de las dos que piquen, bienvenidos serán. Así que voy a enseñarles ahora próximamente las carnaditas que estaré utilizando, los equipos de pesca que estaré utilizando. Y bueno, mi gente, espero que les guste el video una vez más. Espero que me acompañen hasta el final de él. Si les gusta, por favor, regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Y no olviden siempre, cada vez que se suscriban, activar la campanita para que cada vez que esté subiendo un video, YouTube los pueda notificar de que he subido un nuevo video. Y bueno, señores, vamos a comenzar con el día de pesca. Bueno, amigos, aquí les quiero enseñar las carnaditas que estaré utilizando en la mañana de hoy. Son camarones, como lo pueden ver. Para la pesca de la mojarra y de las cueras, aquí se utiliza mucho el camarón en este lago, en este canal mejor dicho, que ustedes ven aquí. Estos son también las sardinitas que estaré utilizando en la mañana de hoy. Así que bueno, ahora también les voy a enseñar los equipos de pesca que estaré utilizando y vamos a seguir señores. Bueno amigos, aquí les quiero enseñar los equipitos de pesca que estaré utilizando. Esta es la cañita mía, es una Chesapeake con un carretico 2500. Este es un carretico, un Shimano 2500, tiene colocada una línea de 6 libras. Este es mi otro equipito que he traído, es la Daiwa. Una Daiwa TD Sol, como pueden ver ahí, tiene una línea de braid de multifilamento, como pueden ver ahí, es de 30 libras y aquí en su punta tiene un líder de 25 libras. Esta la voy a estar utilizando con alguna que otra sardina, algún camarón que también que le coloque, y esta es la que voy a estar utilizando con las para las mojarritas, para las cueritas. Así que bueno señores, como ya les digo, espero que les guste este video una vez más y bueno, vamos a comenzar con nuestro día de pesca. Aquí estamos preparando la carnadita, señores, como pueden ver. Miren qué fácil es, picamos los camaroncitos así en trocitos y eso es lo que le vamos a poner, nuestro anzuelito de carnada. En pedacitos bien pequeñitos, como pueden ver ahí, trocitos bien chiquitos. Como ustedes pueden saber, estos son peces de boca bien pequeña, entonces lo que necesitamos hacer es ponerle la carnadita bien pequeñita igual con los anzuelos. Así que vamos a seguir. Aquí le estamos colocando otro pedacito de camarón. Vamos a hacer otro próximo lance por aquí. Si se pueden fijar, hay bastante corriente. Miren cómo está la corriente. Vamos a ver. Bueno amigos, aquí tengo algo. Vamos a ver qué puede hacer. Vamos a ver si es alguna mojarrita, que es como ya les digo, la especie en realidad que vengo buscando hoy. Mira esto, grúe. No, no es una mojarrita, señores. Es un... Miren señores, la primera de la mañana. Bueno señores, aquí tengo algo bueno creo. Aquí me ha picado algo de mejor tamaño ya. Vamos a ver qué puedo hacer, no quiero hacerle mucha fuerza porque tengo un nailito nomás de 6 libras. Pero esta al parecer ha mejorado su tamaño. Sí, pero esta está buena, grúe. Vamos a ver qué es, pero esta ha mejorado bastante su tamaño. Vamos a ver señores qué puedo hacer. No quiero hacerle mucha fuerza porque, como ya les digo, la línea es de 6 libras. Y aquí tengo otro, mírenlo aquí. Este también está de muy buen tamaño. No es la gran cosa, pero bueno, por lo menos sirven para comer. Miren otro más ahí. Vamos a hacer otro próximo lance. Que al parecer sí, para la corriente, tírale, grúe, que están en la corriente ahí. Ahí va en medio el canalito ahí. Ahí mira. Otro lance más.
Aquí tengo algo bueno. Aquí tengo algo bueno, ¿sabes? Sí, aquí tengo algo bueno, pero bueno de bueno. Vaya, pero que pica aquí. Vamos a ver qué puedo hacer. No puedo creer que sea una mojarra. Si es una mojarra, está grande. Bueno, pues sí, a ver. No, miren, señores, otro más. Aquí tengo el próximo. Ahí ven para acá, mira, están aquí, mira. Y este creo que está un poquito más grande de los que he capturado anteriormente. Por lo menos se siente bien a la forma de alar. Este está bueno, ¿eh? ¿Estás pegado también? Ahí también está al revés pegado, señores. Miren allá. Vamos a sacarlo por aquí. ¿Está bueno, Raibe? Sí, está bueno. Ahí está Raibe también, y yo también estoy pegado por aquí. Esa es la cosa. Doblete, ¿eh? Bueno, miren esto, señores. Yo por aquí con mira, uno. Cere, mira, me la llevaron la mitad, compadre. No, eso fue una picúa o algo, mira. Miren, amigos. Le han comido la mitad. Ahora mismitico, miren mira, esto. Mira, bro. No importa, Raibe, no importa. No, te digo, eso es lo bueno, tirar con una pita gorda, otra para ahí. Aquí vamos a seguir. Otro más. Carlos, paga revés. Bueno, se ha puesto bueno en la mañana. Ha mejorado. Una vara todavía ahí, con una alambrada aquí. Otro más. Ah, con alambrada, no. Otro más. Tú no tenías una vara tía con una. Coge la vara mía y revés, tráela para acá. Para ponerla a mitad pescado y tirarla. Bueno, amigos, aquí quiero enseñarles el arreglito que uso yo para las mojarritas. Ya yo en este caso los traigo preparaditos aquí en este cartoncito que ustedes ven aquí. Es bastante sencillo de hacer. De todas formas, si alguien tiene duda cómo hacer este amarre para pescar las mojarras, puede visitar uno de mis videos anteriores donde ya lo estoy explicando cómo hacerlo. Es bastante sencillo, lo que honestamente requiere de un poquitico de tiempo. Entonces yo lo que hago es, el día antes, lo preparo en la casa, preparo 7, 8, 10 amarritos de esto, para cuando llegue aquí al sitio de pesca no tener que ponerme a hacerlos aquí, como es lógico, y no perder tiempo. ¿En qué consiste? Consiste en un, como pueden ver aquí, estoy un poco sudado, hace un poco de sol, un poco de calor. Consiste en un plomito, como pueden ver aquí, a unas 10-12 pulgadas, un anzuelito del número 1. Mírenlo, ahí está, anzuelito del número 1. A unas 10-12 pulgadas más, otro anzuelito del número 1. Pequeñito, como pueden ver aquí. Y próximamente, esta sería la línea que va a nuestra caña de pescar. Entonces les voy a enseñar bien rapidito ahora. Le voy a colocar un quitavueltas aquí, un destorcedor. Muchas personas lo conocen como quitavueltas, otras personas lo conocen como destorcedor. Entonces ese destorcedor va a ir aquí en la puntica y a la guía, a la pita, a la línea a nosotros principal que va a nuestra caña. Vamos a lanzar por aquí. Ya la corriente está corriendo para adentro. ¿Ya? Sí, mira las huevas para acá. Ahí tengo algo más. Bueno, al parecer este está mucho mejor de tamaño, señores. Este sí está bueno. Vamos a ver qué es. Está dando bastante bien. Esta debe ser la mejor captura de la mañana que he capturado de hoy. De la forma que está dando. Miren qué bonito. Miren cómo pelea. Ahí lo podemos ver. Miren uno ahí, señores, miren qué bonito. Otro más. Otro más. Miren uno ahí, lo pueden ver. Ahí está Raibe, señores, miren. El que sabe, sabe. Eso quiere decir que se volvieron a activar la guía. Pequeñón no, que está bueno. Pequeñón no, que está bueno. Mírenlo ahí, amigos. Mírenlo ahí, qué bonito. Disfrútenlo ahí, señores. Mírenlo. Miren la varita como se dobla. Miren qué rico. Ahí está. Sácalo para acá. Ay, yo dejo cuando he pescado en la cámara. Cuando he pescado en la cámara. Ahí está, ahí van a sacarlo. Bueno, está bueno. Para los que pican aquí, ese creo que es el más grande del día.
Échalo para acá, enséñalo para acá, revés. Ya, vamos allá. Miren eso. Ahí está mi gente. Ahí está. Esto es lo que toca. Seguimos. Ahí está el grande. Ahí está, señores. Vamos a ver. Sí. Miren qué rico chirrea el carretico. Wow. Vamos a ver qué es. Creo que es una. No, no es una mojarra. Bueno amigos, honestamente no sé cuál será el nombre de esta especie. Al parecer es bastante parecida a una palometa. Miren, se la voy a enseñar. Creo que es una palometa. Rubén, ¿esto es una palometa? Miren, una palometica. No estoy muy seguro, como ya les digo, pero se parecen bastante a las palometas. De todas formas, si alguien sabe el nombre, por favor, de esta especie, me lo puede escribir en el área de los comentarios. Y bueno, y así también aprendo yo, porque como ya les digo, ustedes siempre han sabido que mi pesca preferida es la de agua dulce, la del agua salada. Prácticamente estoy iniciando en ella. Ahí la pueden ver. Por sí o por no, como no tengo conocimiento de esta especie, yo la voy a soltar. El objetivo es divertirnos un rato. Vamos a soltarla. Ahí se ha ido. Están ahí, mira. Ahí están. Mira, está cayendo la carnadita, mira. Ahí está, mira. Aquí me ha picado algo más, señores. Aquí tengo algo más. Vamos a ver qué puede hacer. Está dando bastante, bastante bien. Oh, se me ha enredado. Aquí en el fondo. Ahí salió. Bueno, creo que traigo dos cuberitas más. Ya estas están un poquito mejor de tamaño. Sí, señores, miren esto. Dos más. Esta sí debe tener ya sus 10 pulgaditas aproximadamente. Bueno, señoras, ahí pueden ver un cajizote. Así lo conozco yo desde Cuba, desde donde vivía antiguamente. Y esta tengo entendido que es una cuberita, pero están completamente fuera de medida. Tienen que tener de orilla, tienen que tener 10 pulgadas. Y creo, no estoy muy bien claro, pero tengo entendido que de embarcación son 12 pulgadas. Así que bueno, las vamos a soltar también. Aquí la pueden ver, amigos. También vamos a liberarlas, las dos. Ahí se van. Realmente la especie que vengo buscando en la mañana de hoy son las mojarras. Así que vamos a seguir. Bueno, amigos, aquí Rebel también ha capturado algo. No tengo bien claro el nombre de esta especie. Esto para mí es una palometica. Dice Rebel que cree que sea una palometica. De todas formas, si alguien sabe el nombre. En otras ocasiones he visto ya este tipo de especie en otros lugares, pero ahora honestamente no recuerdo el nombre. Me lo invita con el guante, si quieres. Así que si alguien conoce el nombre de esta especie, por favor, puede dejarme aquí en el aire en los comentarios el nombre. Miren, ahí está. Entonces, papi, ¿seguimos? Seguimos, papá. Seguimos. Próximo lance. Vamos a ver si algo de buen tamaño se quiere mandar. Está furioso. Ah. Ahí tenemos los dos pegados, señores. Pero y eso que van nadando ahí, es la pita tuya con otro pescado, mira. No dudes, mira la pita mía aquí. Esa es la tuya, entonces el mío tiene un pescado donde sí, enganchado, mira lo de atrás. El tuyo es el que está grande. Uno de los dos está bueno. Uno de los dos está bueno, pero el mío. Dame que las varas. Coge la vara ahí. Ya, coge el pescado. Bueno, señores, miren qué clase de enredo se ha formado aquí de momento. Y Grube también cogió, miren la cuberita de Grube. Enséñalo para acá, Grube. Ahí está. Con 20 o 30 de esos se hace buena pesquita, señores. Honestamente, mírenlo aquí. Otro más. Aquí ya le hemos puesto otra carnadita más. Vamos a volver a lanzar por aquí. Eso es. Traigo
Otra palometica más. Ya. Otra palometa, señores, miren esto. Igual me enredé también. Bueno, mis amigos, creo que aquí traigo, creo que he capturado otra palometa más. Miren ahí qué bonita. Creo que esto es una palometa. No estoy muy seguro, pero bueno, como ya les digo, creo que sí. Miren qué bonita, pequeñita, pero miren qué animalito más bonito. Qué saludables se encuentran estos peces aquí de este canalito que están aquí. Miren, ahí está. Vamos a soltarla. Vamos a soltar la palometica esta, señores. Ahí se ha ido. Sí, otro más. Miren, ahí está. Miren qué bonito. No, creo que es otra palometica, señores. Vamos a ver. Wow, qué lindo, Alan. Miren, amigos, otra palometa. Esta está un poquito más grande, señores. Miren qué bonita esta palometa también. Creo que esta es la tercera de la mañana que capturo. Miren qué bonita, señores. Otra palometica más. Y la podemos ver. Miren qué bonita. Vamos a soltarla. Ahí se va. Aquí tengo algo bueno. Una sardina. Vamos a ver qué puede hacer, señores. Aquí viene una cuberita, viene algo. Wow, esta cuberita sí tiene mejor tamaño ya, señores. Miren. Esta sí está legal, señores. Miren qué cubera más buena, señores. Esa me ha picado con la sardina. Esta sí tiene sus 12, sus 12 pulgadas y más también. Esta está completamente legal. Se va con nosotros. Bueno, amigos, aquí les quiero mostrar la pesca en el día de hoy. Una cuberetica muy buena, como pueden ver ahí. Más de 12 pulgadas. O mejor dicho, esta debe tener unas 12, 13 pulgadas. Recuerden siempre que de la orilla son 10 pulgadas. Alguna que otra mojarra, que pueden llevarse cualquier cantidad de mojarras. Algunos blue runner pequeñitos, estos también se los pueden llevar. Miren, aquí están. Aquí pueden ver, excelente pesca. Y bueno, mis amigos, como ya les digo, no fue un gran super día, pero bueno, lo importante, como siempre les he dicho, es pasar un rato, divertirnos un poco, salir con los amigos, pasar un rato, distraernos. Algo que quería decirle, no olviden siempre, cada vez que vean mis videos, si alguien, por favor, si alguien gusta, puede visitar en la descripción de mi video, ahí van a estar todas mis redes sociales. Y recientemente también he creado un grupo de pesca en Facebook que se va a llevar Pescando en Florida. Algo más que también quería decirles antes que se me olvide, cada vez que les suba un video, le va a entrar la notificación como Pescando en Florida. Antes les entraba José Luis Díaz, ahora va a ser Pescando, solamente Pescando en Florida. Bueno, mis amigos, hemos pasado un excelente día aquí, compartiendo con Ray Bay, compartiendo con Grue, que lo pueden ver. Grue todavía no se quiere ir, y bueno, ya le estoy diciendo que prácticamente ya tenemos que irnos. Si se pueden fijar, ha comenzado a lloviznar. Espero que les haya gustado este video una vez más. Por favor, de haberles gustado, regálenme un like. Y bueno, mi gente, nos vemos en una próxima aventura de pesca.